Con éxito total se desarrolló este domingo la primera corrida del lago denominada Corremos 8 kilómetros, con la participación de 250 personas aproximadamente. La actividad comenzó en forma puntual a las 7 horas como se fijó. El primer puesto categoría femenino ganó Nilma Andalicio, en segundo lugar llegó Carmen Rivera, mientras que el tercer puesto es para Elisa Villasanti, con el cuarto y quinto lugar se quedaron Aline Bernac y Dexi Balbuena respectivamente. En la categoría masculino el primer premio es para Carlos González, segundo para Demir Ramos, mientras que el tercero es para Orlando Liceche. El cuarto y quinto lugar quedaron Luis Helger y Pablo Luques. Firme, presente en caravana, excelente la participación de ellos, también de nuestros compatriotas que asistieron de diversas localidades, y estamos bastante contentos con esta actividad. Realmente la expectativa sobrepasó y estamos muy agradecidos y muy contentos. Es la primera actividad que estamos organizando, tres equipos específicamente, tres modalidades distintas, y muy agradecidos porque no es fácil trabajar todos juntos, pero aquí la prueba de que sí se puede. El objetivo es recaudar fondos para dos modalidades específicas, la escuela de danza de los chicos de ballet que ganaron una beca para los Estados Unidos del 30%, les falta el 70% del costo del curso en sí, más todo lo que es estadía, todo lo que es pasaje, viático, para ese curso de capacitación. Y por otro lado, será destinada una parte de lo recaudado para los chicos de atletismo que de muy escasos recursos, quienes nos representan a nivel internacional. Yo siempre participo de corridas aquí, muy bien organizada, están de parabéns y muy bueno. El percurso es bastante pesado, pero conseguí vencer la prueba. Yo corro há prácticamente 12 años. Para la salud es esencial, ¿no? Hacer una actividad física. E antes disso, procurar um profissional, né, de educação física, também de saúde, para estar dando as orientações corretas quanto à prática de atividade, alimentação.